Hey there. Good evening guys. Good evening teacher. Okay, so I just confirmed you guys can hear me. I was about to ask you if you were able to hear me because my computer was giving me a message that my speaker wasn't working. I don't know what happened, but okay. So, we are here. We are back at it um back at it again, back at the game. Tonight we have to cover one of probably one of the most important Topics. I know you guys have already gone through adjectives in your first um, course, but tonight we're going to be talking about a specific ways in which you can describe how somebody looks. So, today we're going to be talking about appearance, like, you know, the looking on somebody's face. Um, so, yeah, that's something we're going to be working on. Uh, apart from that, well, we also have a conversation and a sort of surprise activity that I want to see how we do because we are actually pretty advanced, in my opinion. So I hope we do well with that activity. Um, so, yeah. Well, who of you guys had a chance to watch the game on Sunday? You didn't? I ah, did i <laughs> rene none of that you're not into, into soccer or not into la Selecta. it's so, so sad right I, I, I feel so glad because this, uh, the Select is the winner uh, of the of the match but i can't to, to watch the, 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 the game no you just don't yeah, you know i, I uh -huh. i had a work oh oh yeah i remember yeah. many of you guys had to work Es que aquí están los responsables en el grupo que tengo antes, no, son solo solo se si no, no trabajan, todos solo comiendo <laughs> pupusas, visitando familia, dicen No hacen nada. So What about the the last game? Against the US? The nope. De um, um, Honduras. Oh, against. So you're talking, yeah, I mean, I was I was referring I was talking about that one. But on Honduras, not uh, about the US. Uh, no, I mean I with the, the USA. With the US, they they played properly. I think they played well, but you know they didn't do much. And with Honduras, they played bad, but they won. It's so bad. So yeah, yeah, they played. Really Honduras bad. played so bad. Yeah. In your opinion, you know. Yeah, they they did really really bad. Anyhow, um, so we're here to talk about you guys, not about la selecta. Um, un detallito, recuerden, sí, esa es una cosa bien importante. Lo digo por un, un comentario que surgió hace un momentito. Um, cuando hablamos de nombres como esos, se pueden tomar como nombres propios, así que ustedes pueden decirlo con total libertad, así en español. Ustedes, o sea, no sé si alguna vez han escuchado narradores norteamericanos cuando hablan de ese tipo de, de partidos, igual ellos dicen la selecta, así, o sea, lo, la selecta, ¿verdad? Pero siempre que ustedes encuentren eh, nombres propios, ustedes pueden decirlos con total libertad, así como en español. Si lo, si lo pronuncian directo, la selecta, así, cabal, no hay problema. Si ustedes quieren más o menos pronunciarlo como un americano lo podría entender y decir la selecta, igual, no hay problema. Así que no se complican, ¿verdad?, en, en tratar de traducir ese tipo de... De nombres así, esos nombres se van así. Así como, por ejemplo, cuando hablan acerca del Tri, que es el caso de México, asimismo tratan de decirlo los narradores norteamericanos, porque, o sea, es como la referencia, el apodo que puede tener, verdad, ese, ese esa selección. Ok, bueno, about you guys, about your weekends. Um, tell me, Santos, how was your weekend? Did you have to work? Yeah, uh, no. uh Well, uh, I went uh, out with my wife uh, and children okay. uh, with a uh, shopping uh, and uh, with uh, to eat. Oh, very good, very good. Yeah, I remember you are the one who does shopping twice a week, right? You go to Super Selectos twice a week. no del de propio mercado del municipal ah el mercado ah bueno yo recuerdo que cuando hablamos de la, de, la, de los adverbs mencionó que hacía las compras dos veces a la semana sí okay very nice sí. what about Calixto? Okay. how was your weekend Calisto did you have any 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 other tricks any shows <laughs> hi teacher good evening hi good evening uh, yeah, yeah. very tricks very uh, but my weekend uh, Saturday I don't have planes so I stayed at home all day good and uh, Sunday in the afternoon yes I went to the cinema with some friends oh, very good that's that's great yes. what about you Rene? what did you do had to work the whole weekend or part of the weekend oh well, I told you on Saturday I went to visit our friends on in metapan metapan uh-huh yes, and was a great time and I don't know it was 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 very kind very very exciting, very relaxing good time very yes good. on Saturday, and yesterday I had a work yeah. okay, exhausting right to be at work on a Sunday. yeah you know i don't know if you guys do the same but i sometimes feel like sundays have this vibe that is so negative i don't know i, I feel like sundays just put me down sometimes so and yesterday was one of those sundays again i don't know yes but it's yeah it's, part of, it's part, of, part of life it's part of life that's right it's part of life okay eric tell me how was your weekend well, my weekend was so great because I told you uh, last the last no Thursday? two weeks two weeks ago. Oh yeah, you won a cup. Yeah, yeah, and uh -huh. and the last the last Tuesday, uh huh, won the second cup, and and this Saturday we won the third cup. Okay, and. we became oh, we became the first team that win the three three cups, three cups consecutive okay okay very good muy bien para eso but, podemos utilizar otra frase dime 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 but in this in this ¿cómo, cómo podría decir en esta en este cómo, cómo le digo en, en esta etapa no ganamos como dinero por decirlo así Oh, okay. Um, ¿Podríamos decir en este campeonato? In this championship? Uh-huh. There's no prize eh, in does... this championship? Again? There's no prize. Pero lo a... voy a enviar también. Uh -huh, um, por... there, was, there was no prize. Importante que este prize no, es no es el mismo prize de precio, sino prize uh -huh. de, de premio. See, there was no prize uh -huh. <laughs> um, in this championship. No ganamos precios. <laughs> uh -huh, no, no había precios en este campeonato. No, there was no prize in this championship. So yeah, no, no, no prizes. No money for mom. No. That's sad. Well, at well, least the you second guys second yes. At least <laughs> you guys you guys won the cops. So that's good. Okay, um, what about Cristian Varenga? Tell me, how was your weekend? Uh, very relaxed and rest a lot. Okay, great, very good. Mm -hmm. Um, what about you, Gloria? What did you do during the weekend? Did you have any activities or only work? Um, I have any activities, teacher. Oh, really? On Saturday, huh? I um, watched my classes. Okay. And on Sunday, I went to the market. En mm -hmm. the afternoon, I watch TV. Okay, very good. Y I rest at home. Great, That's, it's it's good to get to rest sometimes. Yes. Yeah. Okay. Aquí había enviado otra frasecita anteriormente, Eric. Um, in a row, sí. Eso significa, verdad, cuando hablamos de algo consecutivo, también podemos decirlo de esa forma. O sea, podemos decirlo como tú dijiste, consecut consecutively porque eso sería como el adverbio propio para eso o también podemos decir in a row que significa uno después de otro verdad um, eso se puede hacer, usar para cosas buenas para cosas malas que nos hayan pasado de manera consecutiva o sea una justo después de la otra okay um, Jorge are you with us Jorge how was your weekend if you're around oh there you are um, I had work here, um, my, um... in free time uh, i driving uh, one very car tesla the, uh, of my okay. coach. okay so you're friends with the guy from, <laughs> for the, te from the tesla yeah it's okay. very fantastic <laughs> fantastic did you do the launching or how was it how was it <laughs> ¿Y si el launch? O sea, la, la, la característica esa que tiene el Tesla que puedes acelerar de 0 a, a 60 como en 2 segundos algo así. Oh, sí, sí tiene esa característica. El cuerpo se hace Ajá, para, para sea, y, se, y se maneja solo también. Driving okay. al, alone. Bueno, ya saben, ahí agarren el número de este hombre y le, le escriben ahí cuánto para A I mí mean, Para yeah, el cumpleaños de ese. Yeah, that's great. Very good. Y saben que, miren, le iba a decir el comentario, no solo por lo que acaba de decir de Tesla, sino que me fijé, es, 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 eh, Jorge se parece a Federico, al 4. El, 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 <laughs> el de las noticias. Se parece. Ey, sí, es cierto. Por sí dos es Estoy okay? viéndolo bien. yeah that's that's our catchphrase <laughs> um okay moving on Brenda tell me how was your weekend Brenda hi good evening hi um, I'm good. I stayed at home uh -huh. and I was serious and No recuerdo qué palabra dijo para tareas de la casa. Chores. Se escribe igualito como si dijéramos chores en español, okay. pero se pronuncia chores, chores. Yes. Sí. There we go. So you did your chores as well. Okay, great. Um, Glenda, what about you? What did you do during the weekend? How was your weekend? Oh. Hey, good evening. Hi, good evening. Uh, I'm at the home. I'm um so it creo que estamos teniendo problemas de conexión, Glenda, vamos a intentar más tarde. Okay, um Carlos, you're going to be the last that I'm going to be asking tonight. So tell me Carlos, how was your weekend? uh i didn't do much teacher <laughs> really uh, on on saturday i was working and um, and on sunday i i just stay at home relaxing and okay. doing some tasks okay hey, that's great yeah i was actually going to ask you guys about that if you ever happen to have uh like questions with uh, like midterms or activities like that it would be great if we can like help one another you know to like um Get to the eighty percent that we need at the end of the course, but um, apart from that, I wanted to know: Do you guys know the difference that it exists between uh, "good night" and "good evening"? Yeah, yeah, yes, each other, yes. Okay, very good. Now, just, just, just wondering if you knew the difference between those two, because sometimes we say "good evening" just for repetition, but don't really know what it means. But it's, it's great. Okay, so. Knowing that, we can now move on to talking about um, the topic for tonight. But before we go and talk about the topic, I have this little thing that I have been wanting to do with you guys since we started. Um, I hope you guys are somehow or somewhere good with tongue twisters. Okay, there we go. Sorry, I wasn't able to move this thing. So, tongue twisters, have you ever heard about tongue twisters, have you ever practiced a tongue twister ¿ya han escuchado hablar de los tongue twisters o no? yo no he. los trabalenguas no he. yes, there we go, tongue twisters trabalenguas, exactamente so, tongue twisters, sabemos que cuando estamos verdad queriendo aprender a hacer algo o sea, con nuestros cuerpos queriendo dominar alguna habilidad nueva es importante que pongamos a prueba nuestros músculos y que pues preparemos nuestro cuerpo para esas actividades. Asimismo es siempre bien importante cuando ustedes están tratando de dominar un nuevo idioma que su lengua se acostumbre a los movimientos necesarios, ¿verdad?, en ese idioma, porque existe una característica bien importante de los idiomas, no solo del inglés, que es la articulación. Cuando ustedes están tratando de hablar, ¿verdad?, en un idioma distinto al propio, es muy importante que ustedes articulen cada palabra de forma correcta. Y es por eso por lo que sonamos extraños. Para, para nosotros, ustedes escuchan a una persona extranjera y, o sea, escuchamos, ¿verdad?, que dice, quiero dos pupusas. Entonces, es porque su lengua no está acostumbrada a los movimientos eh, que se necesitan para decir de forma correcta, quiero dos pupusas. Asimismo, ustedes pueda que suenen extraño cuando digan, Can I go to the car wash? Yeah, I mean, we say it well. We say, can I go to the car wash? But if you say, can I go to the car wash? Something like that will sound exactly the same to an American, to someone whose um, natural and first language is English. It will sound even funny. So, tongue twisters are proven to be a really good way. of making your tongue getting used to those movements, getting used to producing those sounds. Entonces el tongue twister verdad es una, es un método probado, no lo estoy inventando yo, sino que pues al menos se lo inventaron los que me dieron clases a mí eh, a través de lo cual ustedes pueden hacer que sus lenguas se acostumbren a los movimientos necesarios para producir esos sonidos, sí. No todos los tongue twisters van a ser iguales. Esa es una, una de las características importantes. Pero esta, esta, este curso verdad, no es acerca de tongue twisters, así que no vamos a estar todo el tiempo practicándolos. Pero a mí siempre me gusta presentarles uno que quizás sea uno de mis favoritos, um, porque no es tan complicado. sí. O sea, no es tan complicado y considero que tiene características bien, bien importantes de lo que es el inglés, o sea, de cómo el inglés se debe articular, como el inglés tiene sonidos que a veces parecen ser de otros, para nosotros como hispanos, pero en realidad debemos pronunciarlos de maneras distintas. Entonces, este es ese tongue twister que yo les quería mostrar. sí Y que quiero que practiquemos todos, ya que creo que ahorita todos tenemos habilidad de poder participar, entonces lo vamos a estar practicando. Muy bien, no necesariamente se llama o se titula How Much Wood, este, este título se lo coloqué así solo de manera provisional, según C, el título sería Woodchuck, pero vamos a intentarlo. Entonces, el trabajo va de la siguiente forma: How much wood would a Woodchuck chuck if a Woodchuck, woodchuck would chuck wood? Sí. Eso es velocidad normal. Velocidad regular, como me gusta a mí hacerlo para do show-off, well, it would be How much wood would a Woodchuck chuck if a Woodchuck, woodchuck would chuck wood? Eso es lo que yo espero que ustedes hagan hoy. Sí. Así que Santos ya está listo, dice, para decirlo de esa forma. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Very good. No, vamos a hacerlo más calmado, obviamente. Vamos a ir. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? ¿Sí? Tiene un ritmo, tiene una, un, ciertas cosas ahí, ¿verdad? Que lo hacen bastante fácil. Ok, vamos a ver. Una práctica más. How much wood would a woodchuck chuck? chuck If I would chuck would wood. ¿Quién quiere ser el primero de manera voluntaria en practicar este tongue twister? No es que se van a van a salir mal evaluados porque no lo digan bien a la primera, nada de eso, sino que vamos a ver cómo nos manejamos con este tongue twister. ¿Quién, a quién le gustaría intentarlo? Federico Celedón. Vamos contigo. So, who would like to be the first? O me van a hacer que los llame yo. Okay, Gloria. And how much good, good, a good, chalk, yes, chalk. If a good chalk, good choose chuck. good, chuck good choose good. Estuvimos know. tan cerca que nos saliera perfecto. Ya estaba preparando todas las <laughs> las flores que le iba a tirar, pero estuvimos muy cerca. Pero igual, aquí, sí. Wood chalk wood, wood chalk wood. Muy bien hecho, good, muy bien, bien hecho, sí, muy bien hecho, super. Okay, so how much food, wood a chuck, chalk? Can choc, I wood. try, teacher? Just give me one sec. Glenda had her raised uh, hand, so Glenda, give it a try, Glenda. Ah, yeah, yeah. Don't, don't worry. It's okay. Okay, Glenda. How oh, my The track I was working well. ¿Lo escuché? Sí, lo escuché, lo escuché. Lo escuché, solo que un poquito ahí con buffering, pero sí, sonó bien. Sí, sonó bastante bien. Las partes que se lograron escuchar íbamos a buen tiempo bastante buen pace o sea la velocidad a la cual lo hicimos así que very very good ya yeah, it's it's understandable okay um Eric ah no ya de una vez en vivo y en directo ajá espera. Está preparando cómo se pronuncia esa wood ya wood it's like wood wood, and this one is wood uh -huh. eh, how much wood, What I wood chuck chuck, if I wood chuck wood chuck wood, no Okay, there we go, yeah, that was good just this one, it's chuck wood chuck wood, fue la única que pronunciamos chuck, y eso es lo que, lo que les estaba lo que les quería decir <laughs> somos hispanos o sea, nuestra mente está acostumbrada a que la u es una u, verdad, o sea, chuck Así que normal, no biggie, no hay problema, no hay por qué preocuparse de eso. Okay, um, Carlos Blanco, are you ready to try to, to this tongue twister? Okay. Uh, how much good would a good chuck chuck if a good chuck would chuck good? Very good, there we go, very, very good. Okay, um, what about Chrisia? Tell me, Chrisia, how would you do this tongue twister? Okay. How much wood will a would chuck chuck if I would will, will chuck wood? <laughs> Ooh, you, you. So close. So close to perfection. That was that was really good. That was really, really good. Thank you, Chrisya. Okay. Um Rosa Amaya, tell me, how would you do this thumb twister? Ok, no, answer from Rosa Verbo Karen, Karen Flores How would you do this tongue twister? Uh, ok How much wood could a wood If a worship chip Wood Ok, muy bien Karen, ¿y qué acaba de decir en español? ¿Qué significa eso que acaba de decir? y día, ¿Alguna idea de lo que signifique? ¿O cualquiera de los demás? ¿Alguna idea de qué puede significar Este trabalenguas? No. No, ni idea. Está hablando de un chuk chuk. ¿Pueden, est pueden estar, invitando a un demonio a venir a pasar la noche con ustedes y si no saben. Tienen que preguntar. Se tienen que preguntar antes. Sí. Aquel viendo demons de Demon Layer. según vos, es la que la de las cositas aquellas que va a llegar. Algo de late. madera. <laughs> Algo de madera. How much wood? Ya. Yeah. Tienen que ver con madera. Muy bien. Sí. El, en sí lo que dice es es bastante irreverente en realidad en español, pero ¿cuánta madera mordería un castor si un castor fuese a morder madera? Sí. How much wood? ¿Cuánta madera? Would a woodchuck chuck? Woodchuck wood chuck sería entonces en ese caso verdad el nombre que recibe el castor. Would a woodchuck chuck? O sea, mordería un castor. If a woodchuck si un castor woodchuck wood fuese a morder madera. Sí. So how much wood would I wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood? Habla de un chuck chuck. <laughs> un Pokémon. Okay. Um, Calixto, how about you? How would you do it? Teacher. how much wood would a wood chuck chuck if I would chuck wood chuck wood? Muy bien, para el resto de la clase, solo para aclarar a Calixto no se lo mandé temprano, solo es que hizo un truco de magia y ahí reveló todo lo que tenía ya preparado para hoy. Yeah. Sí, a mí oh. notismo, me lo mandó, pero no yeah. se dio no, es, no es mi culpa. Y con los magos yo no me meto. Yo por ahí no paso. No se no. tiene que apostar. <laughs> no, okay. así se dice, así se dice, así ah, okay. decimos. Ok. Así ah, es en el rumbo sí. yes yes <laughs> Es la organización good. y la empresa. <laughs> nice, very nice. Ok, Santos. Give it a try, Santos. Well, vamos a intentar. Okay. <laughs> eh, what a much wood what, what a wood chute chute, it's a wood chute, wood chute wood. Muy bien, ahí vamos, ¿sí? How much wood would a wood sí. chuck if a wood chuck would chuck wood. Bien, bien hecho. Okay, um, let's hear now Brenda, Susana. Okay. <coughs> How much a wood? With a wolf chuck chalk, a woop chuck, wheel Okay, there we go. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck, wood chuck wood? Gloria, Gloria maraona. Hola. Hi How much gold would a good chuck If a wood chuck, good chuck good. Muy bien, bien hecho. Creo que a Gloria se lo mandó temprano también el Calixto, miren. Se los compartió de los demás, ¿no? Sí. Okay, sí, lo anduvo practicando toda la tarde. que okay, ¿René? Uy, no, hombre. Lo agarramos con sueño, René. Ah, <laughs> okay voy a tratar. Dice, how much wood would un chuck chuck? ¿Hay un wood chuck? chuck Here we go. Very good job, René. René también lo estuvo ensayando temprano, para que vean. Mínimo. Sí. Ok. Uh, and uh, qué se me hizo? Ya se fue. Aquí está. Jorge. ¿Cómo es? Oh, perdón. Homos, wood, would 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 If a chuk, wood. Ok, ahí andamos, ahí andamos, ¿sí? No, ahí andamos. Muy bien, sí. La parte esta es la única, recordemos, chuck, como si fuese una O. Wood, chuck, chuck. Sí, no necesariamente el sonido de la U, sino que de la O. Hablando de eso, ustedes saben a qué se refiere la palabra esta de los chunks. Ya, yeah, chunks. Yo sé que lo han escuchado en algún momento. Oh, el crazy. Buffalo Wings. Ajá, exacto, en el Buffalo Wings. ¿A qué se refiere cuando ustedes hablan de un chunk? Pieza ah, de algo. Hola, a ver, eso es. como una pieza de algo. Trozo, muy bien. Trozo, pieza de algo, exactamente. A chunk, ¿sí? si ustedes dicen, por ejemplo, a chunk of wood, un pedazo de madera, ¿sí? a chunk, o en ese caso sería pues, a chunk of chicken, o sea, es un pedazo de pollo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hablan acerca de un chunk o chunks, están hablando de una pieza, un pedazo de algo, ¿sí? Y si ustedes le dicen a alguien, I will make you chunks, es porque lo van a dejar hecho pedacitos. Así que, there you go, chunk, ¿sí? Ok. So now yeah. we move see ¿Sí, dime No no me equivoqué me equivoqué Ah okay no, that's okay Okay so now we move on into the main topic for tonight which is appearance see ¿Sí? appearance o sea verdad la forma en la cual alguien se ve looks appearance Okay so sorry we have many ways of describing how somebody looks y como les decía Ustedes ya hace días, ¿verdad? En sus, en sus primeros cursos, estoy seguro, que aprendieron adjetivos para poder describir un poco cómo una persona se ve. O sea, cosas como la altura, cosas también a veces de la personalidad de alguien como like somebody who's talkative, somebody who's quiet, somebody who's funny, things like that. Pero no son cosas tan específicas como las que estamos viendo aquí en pantalla justo ahora, ¿verdad? When ustedes hablan de long brown hair, for example, long brown hair. Si ustedes hablan de short blonde hair, short blonde hair, a straight black hair, a straight black hair, curly red hair, curly red hair, or somebody who, who is bald, bald. Or Somebody who has a mustache and a beard or a mustache and beard. Sí, a mustache and beard. Todos estos siempre van a ser, ¿verdad? Intercambiables. O sea, no significa que las personas están ya hechas a medida y específicamente siempre quienes tengan eh, pues pelo oscuro o pelo café lo van a tener largo. O sea, igual ustedes pueden decir a alguien que tiene short brown hair, alguien que tiene, por ejemplo, straight blonde hair o. Um, I don't know, long black hair, dependiendo, ¿verdad? Ahora, las diferencias que pueden existir entre unos y otros, sobre todo entre estos dos, entre el straight y el long, ¿sí? Cuando ustedes hablan de alguien que tiene long hair, están hablando específicamente acerca de la longitud, o sea, que es pelo largo. Pero no significa esto que sea el pelo, ¿verdad? Eh, tan liso. Cuando ustedes describen a alguien con straight hair, Ahí sí están describiendo a una persona que tiene el pelo liso. Entonces, straight hair significa pelo liso, long hair, básicamente se referencia nada más al pelo largo. Ahora, en cuestión de lo curly, ¿verdad? Una vez más, eh, el curly pues se refiere al, a los colochos y ustedes pueden decir, por ejemplo, curly black hair. There's no biggie. My girlfriend has curly black hair, by the way. Nice, detail to no. <laughs> okay. Uh, so, yeah, curly. Um, cuando hablamos acerca de bald, esto por lo general va a ser aplicado a los hombres, casi no se va a utilizar con mujeres, pero porque o sea, llega a ser como más ofensivo. Pero si el caso, verdad, eh, pues lo requiere, si hay una mujer que pues, no tiene cabello, sí, verdad, vamos a decir she's bald. Um, hay mujeres a veces, el caso específico hace dos años, mi actriz favorita, Cara De Levine, ella decidió hacerse bald por un tiempo, o sea, por causas, ¿verdad? A veces, por ejemplo, personas famosas que porque tienen que salir en alguna película donde se requiere que estén así. Entonces, y si ustedes en algún momento leen en alguna revista, en alguna noticia, y se dice que that person is bald, así ya van a saber, ¿verdad? Ah, ok, bald se refiere a alguien pues sin pelo verdad um, pero, Calvo. Um, ajá un calvito entonces también se puede utilizar pues para sus amigos sí o sea si ustedes quieren hacerlo como en forma disminutiva pueden llamar a su amigo el calvito Baldi. sí okay um, so a masters in a beard a master's in a beard sería ¿verdad? para las personas que pues utilizan eh, barba y pues bigote sí a master's in a beard eso no necesariamente va a aplicarse en mujeres. Así que estas serían características bastante específicas, ¿verdad? Recuerden más o menos cómo se dicen, porque ya vamos a regresar a esto. Vamos a utilizarlo para una actividad en un momento. Ok, then we have young. Eso para describir eh, más o menos, ¿verdad?, la edad o en dónde se encuentran en términos de edad. So we have young, we have middle age, and we have elderly. Ya, yeah, we have young, middle age, and elderly. Young, para alguien que sea joven, eso se puede decir más o menos a una persona que esté, si es alguien ya adulto, entre 18 y, qué sé yo, 30 años. Sí, 18 y 30, estamos hablando, ¿verdad?, de una persona que está young. Sí, somebody who is from 30 to like 50, that's 30 to 60, de 30 a 60. That's a middle age. See, una persona verdad de mediana edad. And then an elderly, ya es de 60 en adelante. Ya es cuando empiezan solo a estar alegando y así. So, elderly. How old are you, teacher? Huh? How old are you? Um, uh, 25. Oh. Yeah. How old did you think I was? Uh, I thought that you are 30, 31. Really? So I look that yeah. old yeah I think might be, that might be the glasses like, though the, the, the mustache the, the beard maybe? maybe yeah probably oh, yeah. that's probably that's why yeah but she likes it like that like this that's why I wear it <laughs> you need to cut. sometimes I shave you know I have only had one class where, where I shave I don't regularly shave normally I will wear my my beard basically just like this not too grown not too short but you um, don't like the mustache. <laughs> no, I don't like mustache. I always cut it. Whenever I have a chance, <laughs> me I cut too. It. Yeah. But yeah, yeah I'm, I'm only 25. I'm not that old. I'm turning 26 on July. So yeah. That's why I make so many jokes. <laughs> okay, so in terms of looks, cuando hablamos acerca de los looks, I palabras. que son específicas dependiendo del género. Y esa es una cosa que vamos a tener cuidado, ¿verdad? Cuando ustedes se encuentren con palabras como cute, por ejemplo, esa es una que se puede utilizar para ambos géneros. Ustedes dicen que alguien, somebody looks cute, un hombre se puede ver cute. Ahora bien, para nosotros, para nuestra cultura, es raro... Escuchar que digan que un hombre se ve cute porque pues significa que un hombre se ve lindo, ¿verdad? Y como hombres no nos queremos ver lindos, queremos vernos, pues, ajá, cholos, macizos. Entonces, no cute. O sea, un hombre no. He, he doesn't want to look cute. Así que eh, es, es como complejo, digamos. Se vale que ahí digan que uh, a man is cute, but we're not supposed to look cute in, in our minds. Luego. Excuse sí. Sí. Y esa palabra de cute, este, se debe de usar necesariamente para referirse al a físico. Uh, sí, cute sí. Cute sí. se refiere al físico. Nice, eso se refiere a la personalidad. O sea, Ajá, hay, algunas qué? personas a veces lo usan como, oh, he's very cute. O sea, pero la regla de la palabra es que se refiere al físico. Pero ajá la, porque la... en español la utilizamos para hablar ajá. de la personalidad de la personalidad. los gestos que alguien ajá. hace ajá que es bien lindo Ay, que se porta bien conmigo y así va ajá ese caso sí <laughs> tiene, el tiene lo dice tiene que ver <risa> <risa> tiene que ver o sea, con la con el español o como la traducción <laughs> que pueda tener pero en inglés perdón <laughs> ¿O no bueno en inglés <laughs> eh, sí sí yo pensé que cute se ocupaba para los niños, para los bebés. Ahí va yo. Cuando también dice, he's a cute baby. Ajá. Entonces... Cuando hablamos de bebés, es como lo más común cuando se va a utilizar también el cute para hablar acerca de, pues, géneros masculinos. O sea, para describir a un niño, eh, no hay problema. Para, vaya. Caso concreto. En mi oportunidad de vivir en Estados Unidos... En la casa donde yo vivía primero había un adolescente. El niño tenía 13 años. Cuando yo llegué recién, no, perdón, tenía 12 cuando yo re llegué recién. Eh, en ese entonces él se veía con la abuela, la abuela le decía, Oh, how cute my Tiago, and things like that. Y él, bien, gracias, no tenía ningún problema. Ahora, cuando, en el tiempo que yo estuve allá, él empezó a ir ya a la Middle school, que era la, la, la escuela, ¿verdad? Ya secundaria. Entonces, pues cambios. Toman lugar, él empezó a, a tener ya, pues, cierto gusto por las niñas y cosas así. Entonces, y fue gracioso porque yo presencié ese cambio. Hubo una reunión a medio año y a él la abuela le dijo lo mismo: Oh, my cute Thiago Y él le pidió a la abuela que no le dijera cute. Porque, según había niños en la escuela que sabían de esa costumbre de la abuela, compañeritos de él que sabían que a él le decían el cute Thiago y le habían puesto eso como el, como el apodo, o sea, igual que aquí, o sea, no es que allá, ay, que están en Estados Unidos, no se van a hacer bullying, ¿no? Sin más, se molestan todavía. Entonces, eh, estaba ese detalle, que, o sea, para niños, para niños chiquitos, no hay mayor problema que les digan cute, pero ya los chicos, media vez van creciendo, eh, se les puede volver un tanto molesto, ¿verdad? Que, les, que los llamen cute. Porque, o sea, como les mencionaba, en forma de broma, pero igual, la cultura más o menos así se da. O sea, que pues ya, ya van tomando forma, ya quieren que, ajá, que se le diga el, el macho. Sí, don, don Tiago quería que le dijeran ya, ¿verdad? No, cute Tiago. Entonces, eh, pero cute se puede usar. No importa, o sea, si, si ustedes, um, por ejemplo, en una plática con las amigas, quieren decir, ah, oh, he, he looks very cute with that thing or anything. Ahí no hay problema, pero referirse a un hombre y decirle directamente, like, you look cute, puede ser un tanto extraño. Así que, o sea, se puede, pero a la misma vez puede ser extraño. Bueno, pretty igual. Pretty es otra de esas palabras que se puede utilizar de manera general, ¿verdad? Tanto para hombres como para mujeres. O sea, ustedes pueden decirle pretty a un chico, pero es otra vez una cosa que no va a ser tan común ni tan, o sea, satisfactoria, por decir así. La que es la segura es el handsome, sí. O sea, si ustedes dicen handsome, ahí no hay problema, you look handsome. Otra palabra que no sé qué, tan, qué tanto conocimiento tengamos acerca de ella, ahorita la voy a escribir acá, es, creo que ustedes la conocen, porque, o sea, he visto que conocen bastante palabras así, así que creo que la conocen. Um, y ya estaba también, gorgeous, sí esa palabra gorgeous. A ver, es básicamente a lo que se refiere, ¿verdad? Es que la persona se ve despampanante, o sea, precioso, preciosa, por decir así. Entonces, gorgeous también se va a poder utilizar. Gorgeous incluso se utiliza para describir cosas. O sea, si ustedes ven un carro que se ve, pues, ajá, ¿verdad? super bien pintado y preparado y todo ustedes pueden decir oh that car looks gorgeous o sea ahí no hay mayor problema um, a un hombre le pueden decir también gorgeous pero no se va a escuchar tan comúnmente como que le digan handsome handsome es como la forma más segura luego existen algunos que son específicos para mujeres por favor nunca eh, le vayan a decir a un hombre que se ve uy ahí beautiful sí eso no. Esa palabra, beautiful, está así como no le van a poder decir a una mujer que se ve handsome, tampoco le van a decir a un hombre que se ve beautiful. Sí. O sea, porque, pues, beautiful significa directamente, verdad, era hermoso, hermosa, pero era hermoso para describir lugares, para describir cosas, pero para describir a personas, directamente significa hermosa. Handsome, por otro lado, significa guapo. Sí, o sea, y y esa es la, la, la desigualdad que a veces existe. O sea, como para los hombres solamente, esa es como la única palabra específica y para las mujeres hay un gran montón. Luego está el good looking, que ese también, ¿verdad? O sea, simplemente significa de buen ver. O sea, pues se ve bien. Good looking. So, there you have it. Esta sería otra, ¿verdad? Good looking, que se puede utilizar de manera intercalada sin mayor problema. So. Um, Ustedes tienen algunas otras palabras que hayan escuchado en algún momento que utilicen para describir personas en cuanto a cuestiones de belleza? What about pretty? Ya lo dije hace un momento. El pretty se puede utilizar también para hombres, pero no va a ser tan común. Ustedes casi nunca van a escuchar que a un hombre se le llame pretty. Pero, pero, se podría. pero hay Pero un, hay unos instantes que en sí el pretty no se ocupa más que nada solo para la apariencia. Uh -huh también para darle como I'm pretty good no sé no, oh, no nunca eso, he entendido por qué en, dice por qué ese dicen eso. en ese caso a lo que a lo que se le se le conoce como una exageración y como un adverbio si ustedes recuerdan los adverbios están antes de los verbos entonces uh -huh. eh, es a lo que a lo que va a hacer referencia es un adverbio de modo sí o es sea, un adverbio de modo lo que hace es que genera una o exageración o disminución del sentimiento. Si tú dices pretty good, significa muy bien. Si tú dices really good, lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Y si te fijas esas palabras como terminan en Y, entonces ahí te da la, la pauta de que esos son adverbios. Son tanto adjetivos ah, okay. para a la hora de describir a alguien como adverbios a la hora de describir el verbo, en qué forma o en qué modo ese verbo puede evolucionar. Si alguien dice entonces pretty good, pretty amazing, pretty tired, lo que está haciendo es darle un énfasis a ese, a ese verbo. calixto. listo? Ok. No, no, nada no, dicho. Ah, bueno. Es que vi el, que el, el, el micrófono y dije, aquí viene. Entonces, eh, eso, ¿verdad? Cuando ustedes utilicen el pretty o el really o el very, significa que es un adverbio de modo y lo que están haciendo es dando una, una explicación como con mayor énfasis en el verbo, ¿sí? o sea, presentando ¿verdad? Esa, esa fuerza en el verbo. Ustedes pueden decir, oh, I'm very exhausted. Eh, es cierto, el very es positivo, pero es casi como en matemáticas, positivo y negativo, neg más negativo, ¿verdad? o sea, termina siendo negativo. Entonces, very exhausted, a pesar que el, el, el very sea una forma de exagerar, pues exagera la, la forma en la cual tú estás ahorita, que es muy cansado, ¿sí? very exhausted. Entonces, ajá, para eso utilizan, eh, en cuestiones pues ya con, con, con los verbos, pero para utilizarlo como un adjetivo, ahí va a significar pretty específicamente, nunca vayan por favor a utilizar really ni tampoco um, el very como, como un adjetivo. Eh, you so really. Ajá, you look so really tonight, o sea, no. Sí, en cambio, you look so pretty, ahí sí. Um, se puede utilizar, sí, el, el really y el, y el very, pero una vez más en su forma de adverbio. O sea, ustedes pueden decir, you look very pretty. Sí, ahí sí, you look really pretty, you look very pretty. Están utilizando ambos y lo que están haciendo una vez más es darle énfasis a que esa persona se ve, pues, linda, ¿verdad? Ok, so, um, ¿tienen alguna otra? ¿Alguna otra palabra que ustedes hayan usado? En el caso de cute y pretty. Si nosotros lo ocupáramos sería como muy infantil, ¿no? ya yep, de hecho. Entonces lo llegáramos a ocupar en una conversación formal. Uh -huh, de hecho. Sí, o sea, la, para una conversación formal, la mejor sería un good looking. good looking. Good looking. Sí, o sea, que se ve, es de buen ver. Esa es como la más apropiada para cualquier clase de contexto. Y en el, um, caso, de, en el caso de wonderful, ¿en qué momento entra? ¿En, en personalidad o en apariencia? Wonderful mayormente se va a utilizar para describir tanto cosas como momentos, pero cuando tú quieras utilizar Wonderful, eh, va a ser como en un momento especial. Por ejemplo, vas a ir a una cena y por decir algo, tu novia, tu esposa, nunca la habías visto, o sea, se compró un vestido nuevo y con ese vestido te sorprendió la forma en la que se ve, ahí se va a utilizar Wonderful, wow, you look wonderful. Si, sí, o sea, te ves espectacular. Entonces, ahí podemos utilizar wonderful. Pero eh, se lo dirás directamente a la persona. No lo vas a decir. O sea, no puedes. Ser, sería extraño que en una reunión digas, oh, my wife looks wonderful. Porque, o sea, sería bien raro, ¿verdad? Decir, a oh, mi esposa se ve ajá, despampanante. Eso sería más algo personal, de decírselo a la persona directamente, you look wonderful. Como sí. un cumplido. Otra, la que más me gusta a mí de esas, de hecho, ahora que mencionan el Wonderful, es esta. No sé si alguna vez la han escuchado, si la han visto. Perfect. Terrific. Sí. Recuerdo una vez, el día de mi grabación de la U, yo le dije a mi novia, a, mí, a, a ahora es mi novia, en ese entonces no era, que um, cuando la vi nunca la había visto con vestido, o sea, menos no en vivo, solo en fotos, ¿verdad? Entonces yo le dije, wow, you look terrific. Y ella se enojó conmigo. Yo, tipo, me estoy graduando de inglés, mujer, yo sé lo que te estoy diciendo. Pero, ajá, o sea, según ella, que yo le estaba diciendo que sabía terrible. O sea, porque el detalle, pasó algo gracioso. Ella es, es colochita y la amiga de ella tuvo la idea de realizarle el pelo. Entonces, ella no se sentía segura con el pelo porque le había quedado como quemado, ¿verdad? Así que eso la, la, andaba, la andaba haciendo que se sintiera incómoda. Así que cuando yo le dije, wow, you look terrific, ella pensó que yo me refería a que se veía terrible porque no tenía los colochitos a los cuales estaba acostumbrado. Terrorífica, digo, eh. Mm -hmm. <laughs> y así, así lo tomó. Y fue como que no, o sea, terrific. Por si no lo sabían, es la palabra más fuerte que existe a la hora que ustedes van a, a dar un cumplido a alguien. Si ustedes le dicen, wow, you look terrific, es como que, o sea, te ves fuera de este mundo. Sí, terrific. Eric. No, no, no. Ah, bueno, yo creí que iba a decir algo. Bueno, entonces, eso, terrific. Sí. Um, so, ya, yeah, es, pero ese tipo de comentarios, como les comento, eh, o como les digo más bien, son cosas que les van a decir directamente a las personas, no lo van a decir, ¿verdad?, en público. O sea, tal vez sí, el día de su boda, en un evento que sea suyo, ¿verdad? O sea, ustedes pueden decir, wow, my, my, my fiance, or anything you want to mention, who always looks terrific. O sea, si ustedes están así como describiendo la frente a los demás, se podría, pero no se vería tan bien. Ese tipo de cosas, o sea, se quedan más como entre una persona y la otra. Ok. Ahora, hablando en términos de altura, en uh, cuestiones de height, ¿sí? Um, tenemos, ¿verdad?, diferentes formas de describir también. Tenemos, por ejemplo, short. Eso es para alguien que sea bajito. Sí. My friend is short. Then we have fairly short. Eso significa bastante bajito sí fairly short pero no estamos diciendo que es chiquitín sino que ajá verdad bastante pequeño medium height es una altura pues regular verdad um, o sea para digamos la población de esa zona it's a medium height then we have pretty tall alguien que es bastante alto and very tall alguien que es muy alto sí aquí vamos a entender entonces pretty como um, bastante o sea que no significa lo más grande, sino que pues es bastante alto comparado, ¿Verdad? A, las, a la altura media. En very tall, se va a entender como alguien muy alto, alguien que sobre, sobrepasa las expectativas, ¿Verdad? De, pues de la población de esa zona específica. Ok, teniendo estos detalles como punto de partida, ahora yo quisiera que ustedes logren describir a una persona de sus vidas. Piensen en alguien que sea importante para ustedes, yo no les puedo decir quién, y descríbanla. Sí, traten de utilizar, o sea, la mayor cantidad de adjetivos posibles para poder describir a esa persona. Si alguien ya tiene en mente más o menos a quién podría describir, traten verdad de, de, de imaginarse las oraciones, cómo voy a poder utilizar cuestiones del cabello, la edad, los looks, o sea, cómo se puede ver y luego también tenemos pues la altura, ¿verdad? Aquí hay una palabra que no que no coloqué y sería esta es yo sé que es feo pero pues, pues es una palabra que también se usa um, que es la del average uy sí o sea también ustedes pueden hablar acerca de average alguien que o sea no es no es ni feo no es ni bonito o sea, es ahí verdad una persona normal sí no, not that good looking not that bad looking um, so yeah an average person okay entonces quién quiere iniciar describiendo a su persona Bueno, voy entonces en búsqueda Me. de okay, go ahead. So digo quién es o no? Yes, please. yes please. That person, she will be my new girlfriend. Okay. Uh, okay. Humilde so, seguridad en la voz de este hombre. Obviously. Okay. So she has a curly curly brown hair. Okay. Um, she's and beautiful, you know. Uh -huh. She's beautiful, yeah. and she's very, very short. Okay. Or fairly short. No, short. Very short. Oh, okay. Very short. It's like my stuff near my like like that chest, up to your chest. Uh huh. Okay. Uh, what else the age ah uh, is young she's, she's young. young yeah okay good what about okay do you know any other ways of describing a person like for example skinny uh, is she like average on that area is she well fit or is she chubby is she fat ah okay like he, her eyes i don't know No, me refiero a la forma, a la complexión del cuerpo. Podemos utilizar, por ejemplo, skinny, podemos utilizar la otra que sería well fit, o sea, que sería como bien construido, digamos, well built. O sea, es como, en lugar de decir average, ¿verdad? Podemos decirlo así. Then we have shabby, que es una persona ya doblecita. And then we have somebody who's like fat. Well, she's, I don't know. Eh, ¿cómo, cómo, era, ¿Cómo era rellenito? Ah, Shabby ¿Qué más? What else? That's okay. Ya yeah, okay. we can, we can that. ya yeah, yeah, me lo imaginé okay. <laughs> ok Ok Okay. <laughs> Just kidding. <laughs> That's okay. No, don't worry. Ah, see, sí, you reconozco, pero igual, no, no lo dije con la intention. No, no, no. Eric. No, sé. Eddie. No. Okay. Su um, novia la par. um Calixto, do you mind explaining or um, introducing an explanation to your person? Uh, my grandfather. Okay, my grandfather has a mustache and beard. has a curly hair, curly gray hair. Okay. Um, he's elderly. Okay, elderly. Yes. Yeah. Elderly. Um, he's good looking. Yeah, okay. and she, he, is pretty tall. Pretty tall. Okay, yeah. nice. So you got looks on your grandfather. Saben que eso es, yeah. una, eso es, una, es una forma de poder decirlo, ¿verdad? O sea, como me parezco, pueden ustedes decirlo así. I got the looks. Sí, I got the looks. Significa que, o sea, que, que lo heredaron por decir así. I got the looks. Yeah, well, we have the same name, Daniel. Oh, okay, cool. So you got yeah. the looks from him. I got the looks from him. Uy, perdón. I got the looks from. Muy bien. Entonces esa podría ser una forma en la cual ustedes describan, ¿verdad? Cuando ajá, se parecen a alguna persona. Eh, esto en una forma bien coloquial. Hágase constar, ¿sí? O sea, si ustedes lo van a explicar de forma un poco más eh, regular, sería I look like him. Pero si van a querer utilizar una frase distinta, pueden decirlo así, ¿verdad? I got the looks from him. O sea, en caso de que estén como... Queriendo hacer ya una conversación más amena. Okay, thank you very much. Uh, what about Brenda? Do you have a person in mind, Brenda, that you would want to describe? Yes, my brother. Mm -hmm. He has short brown hair. His eyes are brown. Okay. He is pretty tall. Very handsome and very smart. Okay, we also included some personality traits. Very good. Muy bien. Eso es importante también, verdad? Saber cómo describir algunas eh, algunos rasgos de personalidad. Sí. Eso es, eso se conocen como los personality traits. Okay. Um, Jorge, do you have a person in mind that you would like to describe? okay um so I described um, my brother mm -hmm. my brother is um, long black hair mm -hmm. he is tall tall mm -hmm. he' is tall he is middle a middle age mm -hmm. middle a yeah. he is um, uh, hand, handsome, handsome, and he is Federico Celedon. <laughs> okay, um, what about Karen? Karen Flores, do you have a person in mind you would like to describe? No answer from Canon. What about Chrisia? Do you have a person in mind, Chrisia? Yes. Uh, I described my daughter. And okay. She is young. And she's a little shorty, mm -hmm. and She had a uh, straight black hair mm -hmm. and is fairly short. And okay. she is pretty. Okay, there you go. That's that's nice. Very good. Okay. Um. What about? Let's hear from Gloria. Do you have a person in mind you would like to describe, Gloria? Yes, teacher. Okay. To my son. Okay. He's so handsome. Mm -hmm. He's a, he has a white and brown hair. Okay. He's thin and pretty tall. Okay. He's, he's a young person good very good okay esa parte esa parte no la había, no la había mencionado el wavy sí ese también es otro verdad otro tipo de, um, de cabello el wavy es cuando alguien tiene pues wavy. Cabello, así, como, así como 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 um, cómo le llaman a esto no es lacio sino ondulado ondulado sí ondulado wavy, sí, ondulado, wavy. Entonces, esa sería otra forma también de poder describir ¿verdad? El, el cabello de alguien. Ok, uh, vamos a ver, vamos a hacer el último y no sé, um, René, would you like to do the honors? Yeah, I want to describe my girlfriend. Um, she is medieval. Mm -hmm. um, she has uh, straight brown hair. She's yes. And I don't know why, reason he looks on me. <laughs> <laughs> um, and he's a very kind person. Yeah, I don't know what, what more. How um, say, for example, um, color or, or of skin? Oh, um, um, for so example, can... I can say she has trigainous skin. No, that would be more like brown skin. Brown skin. brown skin yeah yes. trigueño sería más brown skin so she's yes. brown skin or she, you can also say she's brown like i mean some people will understand it but it's okay if you say it's better if you say she has she has brown skin that's brown skin uh-huh or for oh, sorry for somebody who is like los chele los de chalate you guys can say pale yeah somebody who's very 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 white that's a person who is pale sí Ajá. y luego para alguien que sea pues moreno es dark skin o sea para no decirle black skin ¿sí? sino que dark esa es como la forma más apropiada de poder decir ni niga tampoco no, ni niga tampoco, no se vale <laughs> solo si estamos hablando del artista ahí sí ok um, y saben que es lo, lo triste que esta sí se puede utilizar, el white. O sea, cuando ustedes hablan de alguien que tiene white skin, ahí sí. Bueno, vamos a ponerlo en orden aquí, vaya. Serían estas como las cuatro, las cuatro características o las cuatro formas de poder describir el, como la, el color de alguien. Sería pale para alguien li, li, literal así, un payulo, sí, pale. Entonces, luego tenemos uh, white para las personas que son bastante blancas, then we have brown, and then we have dark skin. Y para todo esto, casi siempre eh, se utilizará el skinned. Uy, perdón, con la S al principio. Skinned. Sí. Y con doble N también, porque pues es um, como la regla para el pasado. So there we have it. That's how you guys will like um, describe the skin of someone. Sí, ahí ya podrían ustedes colocar, pues dependiendo, ¿verdad? She, she has, or he has. En el caso que sea un chico, he has. So she has pale skin. Uh, perdón, cuando ustedes. Perdón, aquí es she is. Ahí era la cosa. She is pale skin. Ajá, uh -huh. she is pale skin. Porque cuando ustedes lo dicen she has, ahí solo sería pale skin. Sí. Ella tiene piel, payula. O sea, básicamente sería la forma de entenderlo, ¿verdad? En español, una piel muy clara. Eh, en el caso del. Uh -huh, de, 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 de Ajá, del heat, otra vez, ¿verdad? He has white skin. Sí. Pero si estamos, utilizamos el is, ahí sí. He is white skinned. Ahí sí vamos a utilizar el pasado. Sí. He is white skinned. Muy bien. Bueno, se nos hizo tarde. Quería yo que practicáramos esta conversación, pero ya eh, pues son las 10 con 4. Um, sí, también podemos utilizar el light skin. Sin problema. También lo podemos decir. Eh, Carlos, no worries. Okay. Entonces, eh, hemos llegado al final de la clase de hoy. Thank you guys very much for your attention and participation during the class. I hope I'll be seeing you all tomorrow again and I hope you have a really good night. So, see you tomorrow guys. Okay, okay. Bye. Bye. Tomorrow, Bye. Teacher. Bye. Good night.